Oración de la noche de hoy, domingo 14 de mayo del 2023. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido, quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados. Misericordioso Dios, vengo nuevamente a ti, suplicante, deseoso de que traigas a mi vida el perdón de mis culpas. Borra de mi alma, Señor mío, toda mancha de desobediencia, amargura, inseguridad, egoísmo, desconfianza e incredulidad que pueda haber. Límpiame, Señor, y permíteme de ahora en adelante llevar una vida más acorde a lo que tú me enseñas. Amado Señor, también es mi anhelo agradecerte por tus infinitos beneficios, por cada cosa, cada persona, cada conocimiento adquirido. Gracias por mi vida y la de mis semejantes. Gracias porque en mi mesa no faltan los alimentos. Gracias porque tengo un techo donde pasar la noche. Gracias por cada parte de mi cuerpo, por mi corazón, mis brazos, mis pies, mi cabeza, mis ojos, mis manos y todas las demás que tú con tanta perfección diseñaste. Adorado seas mi Creador, te glorifico y te honro porque tú eres el mejor, eres el único perfecto, el que todo lo puede. Bendito seas mi Dios de la misericordia, porque no te fijas en los defectos de tus hijos terrenales, sino que los amas tal cual como son. Te pido, Señor, en esta noche que recibas mis dudas, principalmente aquellas que me impiden confiar plenamente en tu palabra. Aclara mi mente y mi corazón, para que logren comprender tu sabiduría, para que puedan aceptar que tú eres la verdad y la vida. Que tu palabra me señale el camino para llegar al banquete que tú me ofreces en tu reino celestial. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. También a ti, Santísima Virgen María, te encomiendo esta noche. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.